Queridos chismoleros hermosos, ya tenemos la nueva fecha para llevar a cabo el taller Crea tu canal, vuélvete youtuber y monetiza, que por desgracia tuvimos que dejar pausado por una actuación ahí que tuvimos con uno de los expositores en cuanto a salud, pero ya todo bien, gracias a Dios. Así que nos vemos el 29 de enero, sábado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos, ya lo sabes, un tiempo de break, también tendremos un foro de preguntas. El taller estará completísimo para que tú hagas tu canal de YouTube y puedas cobrar muy bien y que todo tu contenido sea súper óptimo. Todavía tienes derecho a inscribirte. Acuérdate que la inversión es de $1,500 y puedes pedir informes y pedir tu suscripción al 5540. Vamos a verlo porque se me olvida. 5540-1807-19. Ahí escríbenos un WhatsApp y te daremos toda la información. Tú ya te inscribiste, si no, ahí te esperamos. Así que no lo dejes pasar. Nos vemos el 29 de enero para hacer este gran, gran taller que te va a encantar vía streaming. Así que te mando un beso y ahí te espero. Cuéntame el chisme, cuéntame el chisme, cuéntame, cuéntame, cuéntame el chisme. Querido público, ¿cómo están? Ay, ¿cómo va ese espíritu navideño? Yo sigo con la ropa de la cena del 24. Ay, sí, yo ando muy galáctico. No, pues lo que pasa es que ando aquí con la familia, ya saben, hay compromisos que atender y pues ya me arreglé para irme a comer con ellos porque vino mucha familia de todas partes de la República Mexicana y aparte de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues siempre hay que andar bien contentotes y me da mucho gusto. ¿Cómo les fue en su cena navideña? ¿Cómo les fue en el recalentado? Por favor, escríbanme qué tal les ha parecido pues estas fechas que han sido ya diferentes. Es que el año pasado, qué triste estuvo, la verdad, pero miren, este año ya pudimos congregarnos más, pudimos juntarnos con la gente que queremos, y pues esto obviamente nos llena de mucha alegría y de mucha buena vibra, de mucha fe, y recordar que el eje central de esta temporada es el niño Dios, es Jesucristo que llega a nuestra vida y llega a nuestro corazón. Respeto lo que cada quien crea, pero bueno, eso es mi creencia. Y es como yo me preparo siempre en estas fechas. Pues sean bienvenidos aquí a mi chismecito. Lunes arrancando la semana con muy buena actitud. Y ya viene el año nuevo, mana. Ya menos acaba el 2021. Oiga, vamos a recordar en este año las noticias más importantes que hubo en este 2021 en cuanto a espectáculos se refiere, porque vaya que si hubo de dónde, fue de la farándula, porque hay esos famosos, verdad de Dios, que se portan luego bien, luego mal, luego re mal, estos son más tremendos que otros, pero bueno, pues vamos a platicar de esto al respecto. Por lo pronto, gracias a todos los que se conectan a Facebook y a YouTube, gracias por estar aquí al pendiente, estamos totalmente en vivo, y recordarles que bueno, pues tenemos aquí el super chat y las estrellas, por si quieren hacer alguna donación, son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que están conectando, en verdad, les deseo lo mejor, escríbame, di, cuéntame cómo se la pasaron, qué cenaron, qué sorpresa el regalo Diosito en este 24, 25 de diciembre. La verdad es que quiero escuchar, más bien leer todos sus comentarios. Oigan, y bueno, pues vámonos con la nota de Dios del día de hoy, que es para toda esta gente que yo, no crean que yo la escojo, o sea, yo me meto por dar, y es con la que me sale, esa es la que sé que debo dar ese día, porque seguramente alguien, tú que me estás viendo, la necesitas, y dice así: Dios mío, te ruego ayuda, sana, bendice, cubre con tu amor y abraza con cariño a quienes tienen roto el corazón, amén. Ay, sí, para todos los que ahorita en estas fechas tienen un poquito roto el corazón, porque cortaron con alguna pareja, se divorciaron, perdieron algún ser querido, perdieron algún trabajo, perdieron alguna situación, se pelearon con un amigo, con un hermano. Bueno, no se preocupen, miren, Dios seguramente va a arreglar las cosas para que ustedes salgan muy bien librados de esta situación y recuperen el gozo, el ánimo, y en verdad hay que confiar en él. Pues bueno, chicos, pues vámonos rápidamente y sin escalas con la información, porque nos vamos a ir con, pues ahora sí que las notas. Toda esta semana vamos a tocar las notas más importantes de este 2021 o lo que hizo mucho ruido en la farándula. Y en verdad, ahorita que estaba haciendo el recuento, yo estaba, ay, Dios mío, ahorita sí aplica machis. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor. Y vámonos primero con una noticia que realmente a todos nos, pues dejó al descubierto a muchas celebridades, tanto de la televisión como de las redes sociales, porque pues resulta que llegaron, pues hubo, ya ven que fue año de elecciones este año, y de repente el Partido Verde, en su campaña política, contrató a varios influencers, que algunos, les digo, son conductores de televisión, otros son actores, otros son meramente, ahora sí que blogueros o youtubers, ¿no? O instagramers. Les pagaron una super lana para que hicieran campaña fuera del periodo que tenían permitido. O sea, las campañas tienen hasta tal día para ya no anunciar nada, y estos influencers, de repente, ¡pum!,
siguieron haciendo campaña y proselitismo a lo largo del momento. Vamos a recordar, porque son muchos, miren, eran Eleazar Gómez, no, Brandon Peniche, Gabriel Soto, Bárbara de Regil, nada más por mencionar algunos, Carla Díaz, Laura G, está por ejemplo Miguel Martínez, Randa García, Raquel Vigorra. Bueno, fueron varios realmente los que hicieron ahí propaganda. Vamos a recordar este momento porque sancionados y todo, los de TV Azteca, los sancionó TV Azteca con sacarlos del aire unos días y luego hubo multas de hasta 250 mil pesos, ¿se acuerdan? Vamos a revivirlo. Por lo pronto, ahora nos vamos con los influencers que... Ay, ¿cómo han dado? Qué risa, ya los influencers. Ellos deberían de hacer una bioserie, los influencers, que vendieron el voto, porque como hemos hablado de ellos, me da tanta risa. Ya, miren, ya está, ya. Los famosos de antes no eran tan conocidos ahora. ¿Qué tal? Ya todo el mundo los conoce más. Pues fíjense que después de toda esa situación en la que estos chicos no respetaron la veda electoral y estuvieron anunciando las propuestas y apoyando un partido en sus redes sociales fuera del periodo electoral, o sea, no respetando la veda electoral, pues, ¿qué creen? Se estaba rumorando, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se va a haber una sanción? ¿No va a haber una sanción? Yo la verdad es que algunos que salieron a dar una disculpa, dije, pues ahí está, iba a quedar. Y el que creo que tenía, al que se iban a sancionar, era al partido político, porque pues él, al final del día, pues es el que da la cara en este mundo de la política, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Que sí va a haber sanción para los influencers y conductores, las agencias que los manejan y el partido político. Chéquense, ahí les va. Que para los influencers podría haber una multa de casi 250 mil pesos. Aquí hay, a ver, aquí vamos a desmenuzar. Aquí hay varias variantes. Dicen que depende de lo que te hayan pagado, pero a ver, si ellos no recibieron, si ellos, valga la redundancia, si no recibieron un recibo en el cual dice cuánto cobraron, porque algunos dicen que no cobraron, y cómo saber si no hay un recibo. Pues ahí es donde el puerco torció el rabo. Pero yo creo que es muy... Ay, ya ni voy a dar ideas, pero yo creo que es muy fácil. Digo, pues mira, pues en el banco ahí deben de estar los estados de cuenta, ¿no? Ahí los piden las autoridades y se los tienen que dar. Entonces eso es lo más fácil. Y porque algunos dicen que les pagaron 10 mil pesos, otros 25, otros que 300 mil, otros que 400 mil. Entonces, bueno, que es conforme, según el sapo la pedrada, de cuánto vayan a pagar, pero que sí es una prox de 250 mil pesos, ¿no? Que a la agencia de publicidad de cada uno de estos influencers les van a cobrar 400 mil pesos, incluso hasta 425 mil puede ser que les estén cobrando por ellos ser el intermediario entre el partido y el talento. Entonces, que ahí esto es lo que les pueden cobrar. Y luego, que al partido sí le van a cobrar más de un millón de pesos e incluso le van a reducir su presupuesto o financiamiento para las siguientes campañas. Entonces, todos salieron perdiendo. A mí lo que me da gusto de esto, y yo se los digo, no es nada personal con nadie, a mí me da gusto que se esté viendo acciones en las autoridades. O sea, me da gusto que no nos quedamos como siempre con los brazos cruzados, que hubo un descontento por parte del pueblo mexicano y que no pasó nada. O sea, sí tuvieron voz y voto, querido público, ya vieron que sus mensajes, que sus señalamientos, que levantando la voz, sí hubo una respuesta. Eso me da mucho gusto. Entonces, bueno, pues es lo positivo que podemos decir aquí. Seguramente los influencers me van a estar mentando en cuanto me escuchen decir esto. Van a decir, ay, este hijo de su Pink Floyd que no nos está apoyando, pero pues ni modo, violaron, ay, no les puse esa palabra, no respetaron una veda electoral, y tiene que traer consecuencias. Digo, pues igual yo lo hubiera hecho, pues ni modo, enfrentar las consecuencias de los actos. Y yo, déjame seguirle comiendo a la gelatina también buena, muy rico. Luego les enseño a hacer una con frutita picada. Entonces, bueno, dice Lorena López, felicidades, hasta que se va a hacer justicia, cobres más a los que han hecho, a los que lo han hecho más de una vez, para que aprendan y no lo vuelvan a hacer. Delito electoral, dice Araceli López Cervantes. Rosa Guzmán, somos un pueblo muy unido. Exacto, México es muy... Seremos lo que quieran, pero unidos sí somos, querido público. Eso que ni qué.
¿Qué tal? Pues todos estos famosos, sin duda alguna, dieron mucho de qué hablar y la verdad es que el chisme este duró varios tiempo, ¿eh? Porque aparte resulta que el Partido Verde fue sancionado, les quitaron parte de su presupuesto, o sea, monetariamente hablando, les quitaron dinero para su campaña próximamente. No, no, realmente estuvieron muy castigados y mucha gente abuchó y reprobó la conducta de estos famosos que sin duda alguna, bueno, pues dieron mucho de qué hablar con esta situación que lamentablemente pues les trajo consecuencias muy negativas a muchos. Muchos ya no hablaron del tema. Por ejemplo, me acuerdo que Landa pues, no quería hablar del tema, no quería hablar con la prensa en ese momento. Otros hicieron frente. El Negrito Orai dio la cara ante la situación. Y bueno, pues ahí está. Qué tremendo, tremendo escándalo. ¿Tú cuánto vendiste tu voto, Machis? ¿En cuánto? No votaste, Mati, porque... Ay, Machis, es que ir al INE. Ah, bueno, ya tiene, ya está comiendo unas alas de pollo la Machis. Machis, tú habías recalentado ahí, ¿por qué no comes? Ya me harté. Ya tardas a hacer recalentado. Ay, no, yo puedo comer recalentado toda la semana y yo feliz. Pero bueno, aparte creo que el recalentado sabe más bueno, como sí. Que la comidita sabe más rica cuando la metes unos días al refri y la sacas, como que sabe más rica, pienso yo. Pero bueno, vámonos. ¿Perdón, Machis? Como los textos. Ay, sí, los recalentados, toma. Sí, es cierto. Sí, es cierto, creo que tienes razón. Oigan, y bueno, también así como hubo famosos que vendieron su voto a un partido, también hubo otros famosos que se lanzaron a la política y nada más hicieron el ridículo. La verdad, porque ni... Mira, Alfredo Adame creo que tuvo como un voto, ¿no? El de él mismo, nada más. Sí, fue el mismo. Y luego Guadalupe Jones, que se creía, ella ya se sentía la presidenta del país, ¿eh? Porque la querían como gobernadora para Baja California. Y ella ya se veía en empoderada. Yo tenía miedo, dije, si estás gobernadora me va a hacer la vida de cuadros, porque siempre la ando tirando a Guadalupe Jones, Araujo. Entonces yo dije, ay, Dios mío, me da mucho miedo. Pero no, no ganó. La verdad es que por mucho perdió la mujer. Y así fueron. Y aparte, qué risa, porque el tremendo de Carlos Trejo, el cazafantasmas, pues se rió, Machis, cuando perdió a Alfredo Adame. Y aparte, Adame andaba encabritadísimo, chicos, porque esta Rocío Banquels sí ganó. Rocío Banquels sí tuvo muchos votos, sí ganó. Y acuérdense que ella es hermana de la ex esposa de Alfredo, que es Maripaz Banquels. Y bueno, pues realmente estaba bien enojado Alfredo Adame, pero pues yo digo, zapatero a tus zapatos, Alfredo Adame, yo no lo veía gobernando, y aparte ahí, bueno, algo positivo que salió de ahí, o positivo si le quieren llamar así, es que por ahí la gente, o sea, estaba haciendo propaganda en las calles Alfredo, y pasaba la gente, decía, Alfredo, miéntamela, y graba, y empezó a vender sus saludos, empezó a grabar sus videos, y empezó a cobrar por los saludos, mentarle la moda a otra gente, y se hizo ahí su dinerito, pero vamos a revivir todo esto. Porque este fin de semana fue un fin de semana importante para nuestro país, ya que pues, pudimos ejercer nuestro derecho de ciudadanos o como ciudadanos de votar. Entonces este domingo salimos a votar, este domingo fuimos a cumplir con ese derecho civil que tenemos, derecho cívico. Y me dio mucho gusto ver que muchos famosos subieron sus fotos votando y con el dedito y no sé qué, ¿no? Lo que no me dio tanto gusto fue que hubo mucho famoso influencer conocido que no respetando la veda electoral, que a partir del 3 de junio ya no se podía publicar absolutamente nada, ni hablar de nada de política, hasta pasando el 6 de junio que ya se hicieron las votaciones, pues muchos, un partido político le pagó a ciertos conductores e influencers para de una manera, que aparte el contexto del mensaje era el mismito, o sea, era el mismito mensaje que tenían muchos de ellos, que les pagaron una buena lana para salir a hablar de este partido. Incluso el Instituto Nacional Electoral dio un comunicado en donde, bueno, pues él, donde explica que a este partido le cancelaron esa campaña de publicidad con influencers porque salía del tema de la fecha estipulada por la veda electoral, que realmente se vio como muy ventajoso. Entonces, bueno, esta institución no quedó nada contenta y algunos de los que se comentan que estuvieron ahí fueron Blanda García, Celia Lora, Laura G, también Brandon Peniche, Cristal Cid, la hija de Charly Cid, también por ahí estuvo Bárbara de Regil, que también le llovió fuerte a Bárbara de Regil, Danilo Carrera, estuvo por ahí Carlita Díaz de JNS, estuvieron ahí pues varios, Ferca, que fueron varios que
que pues que cobraron esta lana de este partido por anunciarlos y que fue una muy buena lana lo que estaba diciendo. Y luego después nos vamos ahora, ahí está bueno, porque ya ven que también hubo famosos que se lanzaron de candidatos. Deja tú a los que les pagaron para apoyar un partido. Eso es ya punto y aparte. Ahora vámonos con los que se postularon en un cargo político. Uno de ellos fue Alfredo Adame. Que hay Alfredito Adame, no, hombre, pues que le fue re mal a Alfredo Adame, porque ya ven que anduvo mentando la modera a muchos lados. Entonces, que eso supuestamente le iba a traer votos y que él, la gente iba a votar por él, que porque él es un gran candidato, fue una gran estrella y la gente lo ama, pues ¿qué creen? Creo que ni 2,000 votos junto a Alfredo Adame, y que le fue muy, muy mal, perdió, incluso estuvo contrincando con Rocío Banquels, su excuñada, con quien ahorita lleva una relación tan mala, pues que le fue súper bien a Rocío Banquels, oigan, que a la Banquels le fue muy bien con más de 90,000 votos y que a él ni 2,000 pudo sacar, que la verdad la casilla estuvo muy pobre y que nadie fue a apoyar a Alfredo Adame, que muy mal sus votaciones. Y obviamente el ingenio del mexicano no se quedó atrás, y vean nada más los memes tan ingeniosos que le hicieron a Alfredo Adame. Estuvieron muy cómicos, querido público. Estuvieron súper, súper cómicos porque estuvieron recordándole un chorro de cosas. A ver si ahorita los podemos poner. A ver, sale Pedrito Fernández y dice, ¿cómo irá Alfredo Adame? Pensando, muy preocupado él en esta casilla electoral o en estas votaciones, de cómo le habrá estado yendo a Alfredo Adame. Que, por cierto, Diana Golden y Susan Quintana y Michelle, la chica trans que tuvo problemas con él, ya todas burlándose de Adame, de que le fue súper mal. Ya estuvieron ahí, ¿cómo se llama? Burlándose de Alfredito. Vámonos con el otro meme, por favor. A ver si lo podemos tener. Es que va un poquito lento esto, pero bueno, ahorita aquí se los leo. Yo los tengo, querido público, espérenme, porque son varios. Así como le está leyendo Alfredo Adame. Y luego salió otro. Ay, ya los perdí, no puede ser. Bueno, pues ahí están. No, igual no se los puedo leer porque no tengo ahorita el control de cómo lo está poniendo Rubén y porque va con un retroceso de segundos. Pero bueno, estamos viendo los memes que le pusieron a Alfredo Adame y hasta se metieron con su ya saben qué. Entonces, bueno, pues ahí estuvo buena esta situación, estuvo muy cómica, sinceramente, pero el que no podía quedarse callado, miren, el de Spider-Man, también el de Ralph, el de los Simpson, que su cajita sola sin ninguna votación, pero el que se burló descaradamente de él y lo hizo públicamente porque nos mandó un mensaje a todos los medios es Carlos Trejo. Chequen nada más el video de Carlos Trejo burlándose de Adame. Está bueno. Bueno, 800 votos. Quiero felicitarte, tú, Alfredito Adame. Te llevaste, creo que, como 10,418,000 mentadas de madre contra un voto. Pobrecito, vetado, sin trabajo. Y para que alguien haga negocios contigo va a estar muy cañón. La verdad, ¿hasta dónde eres tan imbécil, eh? Fíjate nada más, te llevaste entre las patas al mismo partido político. Hasta el registro perdió. Y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo. ¡Bravo, idiota! ¡Bravo, idiota! Bueno, pues ahí lo tienen, querido público. Estamos escuchando a Carlos Trejo burlándose de una manera, pues ahora sí que muy gozosa, del fracaso de Alfredo Adame. Pues es que sí, chicos. Yo creo que Alfredo, pues mira, él lo comentó en una entrevista que dio, que él, desde que mentó Mothers, para no decir la palabra, que todo el mundo ya le pedía, miéntamela, ay, Alfredito, por favor, miéntemela, y que la gente le pedía en la calle, Adame, miéntamela, y que eso se volvió como algo muy coloquial. Yo creo que para hacer show estaba bien, o sea, sí, para que te dé risa un ratito, pero ya como para ponerlo en el, para ponerlo ahí en un cargo político, no, yo creo que no estaba padre el asunto. Además, aunado a toda la situación que está arrastrando con sus exparejas, que son mujeres, que cómo los ha tratado, también cómo en su momento que desprotegió a su hijo. Bueno, pues ha dicho muchas cosas de Alfredo Adame, pero la cosa es que él no ganó.
Eso definitivamente, Alfredo Adame, pues no ganó en esta contienda electoral, que le fue muy mal. Dijo que hasta Rocío Banquels le fue bien. A otro que también le fue mal fue a José Joel, fíjense, a Carmelo le fue mal. Creo que también no juntó ni 2,000 votos. O sea, estuvo muy pobre la situación ahí con ellos. El hermano de Belinda, no sé cómo le fue, fíjense, me están preguntando ahorita mucho. La verdad, no sé cómo le fue al hermano de Belinda, pero ahí más adelante ya estaremos sabiendo qué onda con esto. Ahora, otra que se lanzó. Que también tiene que ver con la medida artística, cómo no, como gobernadora de Baja California, es Lupita Jones. ¿Y qué creen? Afortunadamente no ganó. Gracias a Dios, estaba bien preocupado porque dije, nada, que a la gente se le olvida todas las que esa señora ha hecho. No, pues gracias a Dios no ganó Lupita Jones. Y vemos que era y fue como la más débil de los tres partidos importantes. Fue la más débil, sus contrincantes, él fue muchísimo mejor. Y Lupita Jones, bueno, pues que no. Tuvo más votos, tengo que decirlo, lo tengo que aceptar, que Adame, que José Joel, que, o sea, sí tuvo más votos que ellos, pero pues no, no fueron suficientes. Creo que obtuvo más de 90,000 votos ella, pero no fueron suficientes para poderse hacer acreedora de este puesto como gobernadora allá en Baja California. Me da mucho gusto, querido público, íbamos a ir a Baja California, iban a estar todas las mujeres bien flacas, iban a estar las mujeres nada más comiendo almendras, iban a estar las mujeres caminando en tacones, iban a estar las mujeres todas así con la autoestima bien baja por todo lo que esa señora les hubiera dicho. Porque así es Lupita Jones, ¿eh? Digo, y esto no es algo que yo me estoy inventando y lo sabemos. Entonces, pues la Jones también le fue re mal en estas elecciones, al menos ya vivió la experiencia de haberse aventado como una posible, bueno, como candidata a posible gobernadora de un estado, que en este caso es Baja California, y pues no, no le fue muy bien. Ándale, pues ahí lo tienen, realmente estuvo bien fuerte esta situación, la verdad es que sí estaban atacarte de la risa con estos famosos que la verdad es que nada más fueron a hacer el ridículo en esta campaña, en estas elecciones, y yo creo que ya después de esta situación ninguno de estos se vuelva a lanzar alguna candidatura porque ya ven que el público pues no los quiere tanto. Oigan, José Joel también, pero José, ah no, José Joel también perdió. Pues ahí hubo varios, ¿no? José Joel, y así diría una prima. Oigan, ¿y cómo olvidar este año cuando me hicieron brujería machis? Tú y yo estábamos así, acuérdate, ¿eh? Fuimos con el padre y todo. Pues, ¿se acuerdan que me hicieron brujería, chicos? Que andaba yo con unas dolencias y con unos malestares ahí muy fuertes. Pero primero, antes de pasar con eso, gracias a toda la gente que se está conectando. Ay, machis, qué padre que la gente apoya y está aquí presente, aunque son vacaciones, que están aquí viendo el programa. Muchas, muchas gracias. Le mando un beso a todas las familias que están reunidas. Y ahora sí nos vamos con este tema, porque se estuvo escabroso cuando me hicieron brujería. ¿Se acuerdan que un padre me dijo que me estaban haciendo brujería? Y sí, tenía mucha como. Vamos a recordarlo. Y ahorita regresamos para platicar un poquito de este tema, porque sí estuvo bien fuerte lo que pasó conmigo. ¡Ay, no! ¡Qué mello! Les voy a contar todo. Todo, les voy a contar todo, todo. El huevo y la gallina, ¿quién lo puso? ¿De tu vida? ¿De qué? Ah. Oigan, bueno, ayer no me pude conectar, querido público, porque hice una entrevista en la mañana. Desgraciadamente se perdió la entrevista y la computadora no sé qué le pasó, se volvió loca y pues ya no pudimos transmitir. Pero bueno, pues ya Rubencito me estuvo ahí apoyando y ya estamos en vivo, gracias a Dios. No pudimos recuperar la entrevista. Voy a ver qué voy a meter para este viernes porque pues tenía esta la entrevista de este fin de semana, pero bueno, ya me ando moviendo así para pues para. Pues a ofrecerles algo este viernes y no hacemos transmisión en vivo, con mucho gusto yo. Oigan, les quiero contar, ¿les cuento o no les cuento? Digo que sí. Todo bueno. ¿Tú qué piensas? Que no. Que no les Ay, cuente, ¿eh? pues ya les dijiste, A ver, ya ¿les no nos cuento o dejes no les aquí. cuento? Ya no nos dejes aquí. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Primero que nada, Susy Jota, Sally Barraza, Elena Arellano, Yamile Jiménez, Edith Murat. Edith Cáceres, oigan chicos, por lo que les tengo que decir es que hagan mucha oración por mí, porque resulta que me están haciendo brujería. Así como le escuchan, ya se comprobó. Yo tengo un amigo pastor profeta que nos dimos cuenta ahí por una situación, ya está comprobado. Me están haciendo brujería dos personas. La primera seguramente ya saben quién es, ya seguramente serán, ni nombres voy a decir, pero ustedes ya saben quién es seguramente. La persona que está pagando para que me hagan brujería, así de fuerte está la cosa, ¿eh? Ya saben quién es ustedes, seguramente, ni tengo que decirles el nombre. Que a pesar de que yo tengo años ya ni ver a esa persona y todavía todo el daño, todo el mal que me hizo, pues ahí sigue, imagínense nomás.
Y otra, que es otra famosa, bueno, famosa, pero que no la quieren, porque le robó el marido a su amiga. Y ahí también ya saben a quién, como la expuso a nivel nacional, pues resulta que esas dos personas me están haciendo brujería. Así que ya ahorita voy a ir a la iglesia, saliendo de aquí les cuento, porque yo me gusta contarles todo y pedirles que hagan mucha oración por mí, porque yo sí me sentía físicamente mal, como caminos cerrados, bloqueados. Y aunque soy muy creyente y sé que eso no te toca, ya me dijo mi amigo el pastor, él es cristiano, que esas cosas hay que trabajarlas espiritualmente para protegerte, porque pueden a veces hacer cosas muy poderosas, y pues así les cuento. En verdad, la Machis y yo estamos muy asustados, ¿verdad, Machis? Aquí no me va a dejar mentir, ayer fue una situación bien complicada, y bueno, pues sí se las quería compartir. Yo no creía en eso, la verdad, ya es una situación en la que yo, pues ni pelaba, ni creía, ni... Pero bueno, ya ayer me confirmaron que hay dos personas y ustedes ya saben quiénes son. Son dos mujeres, pero un hombre le está pagando a una mujer que se dedica a eso para que me lo haga, y la otra es bruja. Entonces, incluso pues sabemos que usó esas artimañas para afectar a la expareja del que ahora es su pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se imaginarán ustedes, querido público, no es broma, ni lo hago por show, ni lo hago por rating, al contrario, estoy muy asustado. Yo ahorita saliendo de aquí, pues voy a la iglesia, me voy a ver con un pastor, con un cura, para que hagamos unos rezos de protección, hacer unas oraciones y poder, pues bueno, pues no hacer que esto pues no afecte, porque sí, sí estaba pegando. Entonces, bueno, pues gracias a Dios me di cuenta, Dios me mandó sus ángeles para darme... me mandó con la persona indicada para, y no es nada, ni es, y yo respeto, pero no es ni, o sea, mi amigo pastor no es vidente ni nada, él es un, pues es profeta, los que creemos en Dios sabemos que existen y que todos los tiempos han existido los profetas, y bueno, pues sí me dijo que son dos personas, ya, ustedes ya saben quién son, ni para qué digo nombres, pero ustedes ya saben quiénes son, que pues no me han soltado, que me siguen haciendo daño, y en este momento, que unas cosas, me dijo que era una cosa que se llamaba algo de panteón, que eso me echaron, que me tienen en un altar negro con velas negras y con la Santa Muerte, y que me tienen, ¿cómo más que dijo? Porque fue una limpia con un huevo, y el huevo se empezó a cocer, así como lo escuchan, y se empezó a ver horrible. De hecho, ay, como no le mandé la foto a Rubén, para enseñarles la verdad lo que salió en ese huevo, y le hablé a mi amigo el pastor, y ya me dijo, pues sí, Micho, o sea, ¿y sabes qué? Son esta y esta persona. Entonces, bueno, pues está muy fuerte. Me está poniendo, es que es mejor no creer. No, chicos, es que no porque no crean, no quiere decir que no exista y no afecte, en verdad. Entonces, uno puede decir, no creo. Pues están como el COVID, gente. Ya estás como Pati Navidad, dices que no crees, pero pues sí existe y sí te puede dañar. Entonces, yo ahorita voy por mis oraciones de protección, y ahí les pido sus oraciones, su buena vibra, chicos, para que se rompa toda cadena del enemigo en mí, y que Jesucristo me cubra con su sangre preciosa. ¿Qué les pareció? Miren, yo ahorita, gracias a Dios, ya estoy limpio, ya fui a hacerme mis oraciones de protección, ya estoy cubierto por la sangre preciosa de Cristo, y en verdad, estoy muy bien, gracias a Dios, pero sí fue una situación bien complicada, porque es y lo puedes detectar, se los juro que yo antes yo era de los que no creían eso, pero el mismo sacerdote me dijo, Mitch, sí, así existe, o sea, como existe lo bueno, existe lo malo. Y sí hay energías oscuras que hay en este plan, en la Tierra. Así como hay gente buena, hay gente que tiene energía positiva como ángeles, hay también que los que le trabajan al chanclas, al de abajo. Entonces ellos ahí como usan ahí. Pero bueno, pues yo ahora sí que yo, gracias a Dios, estoy bien. Soy un hijo de Dios, bendecido, prosperado, victorioso, enamorado, ¿por qué no? Y bueno, pues obviamente muy bien, con muchas cosas nuevas que vienen a mi vida. Entonces este 2022 voy con todo. Oye, Machis, si piso el altar este 2022. Ay, no, el güerito, todavía no, güerito. Todavía no, espérate, güerito. Déjame agarrar aire, güerito, porque ya sabes que... Pero bueno, beso a mi güerito. Pero bueno, vámonos, con otra información, porque pues ya saben que me encanta recordar que vamos a estar también recordando pues todas las entrevistas tan buenas o padres que ustedes, así las catalogaron, no es que yo diga que yo soy un chingón haciendo entrevistas, pero a ustedes les gustó mucho porque se vio en las reproducciones de los comentarios. Y una que le gustó mucho a la gente fue la de Juan Barragán. Ay, que lo quiero a mi Juanito Barragán, que pues nos contó cómo fue que inició
era periodista, por qué está soltero hasta el momento, y el problema que tuvo con una ex jefa, le pusieron un 4 ahí, una ex jefa de su programa Al Extremo, y esto fue algo bien complicado para él, y me platicó de muchas cosas más, así que vamos a ver qué me dice mi querido Juanito Barragán, y ahorita volvemos porque hay más chisme, no se vayan. Es un gran periodista, es un gran conductor, lo quiere muchísimo en México y en Estados Unidos. Y quiero que le demos la más cordial de la bienvenida a mi amigo Juan Barragán. Muchas gracias, Nicho Rubalcaba, muchísimas gracias. Pues bueno, yo ya tuve la fortuna y el privilegio, el honor, la abundancia, la bondad, la gracia de trabajar contigo. Sí. Salimos del extremo Estados Unidos, pero no fue porque nos corrieran, sino porque termina el contrato de la empresa de TV Azteca con Azteca América, termina ese contrato y la pandemia terminó de arruinarlo. Y después me dicen, no te preocupes, te incorporamos al extremo México. Y en México, pues nos fue muy bien con Carmen Muñoz. Yo le dije que yo tenía muchos deseos de platicar, de trabajar con ella en algún momento, y me dio la fortuna de trabajar con ella. Y de pronto se vino abril, mayo, junio, julio, hasta octubre. Ajá. Y en septiembre me hacen una grosería en Al Extremo. Yo no sé quién ha sido o quién fue la persona que me hizo la grosería, si Verónica Palomares, mi productora, si fue orden de la dirección de la empresa que no fuera a este evento. La grosería fue que un día, todo el mundo, todavía el 15 de septiembre, estaba yo listísimo, porque tuvimos una transmisión desde Palacio Nacional, y entonces yo veía que todos los conductores, a ti te suplió en el puesto que estabas, se llama, Memo Martínez se llama, él está ahorita haciendo espectáculos, sí, claro. Y bueno, total que todos los reporteros, su traje, su corbata, esto, su distintivo del día del 15 de septiembre, porque la transmisión la íbamos a tener desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y de pronto, pues yo veía que los vestidos para Carmen, para las reporteras, para los reporteros, esto, aquello, y yo no veía nada conmigo, ¿no? Y yo hasta que me acerco con Verónica, le digo, oye, Verito, ¿qué pasa? ¿Yo qué me voy a poner? Y todo lo demás. No, Juanito, tú te quedas aquí en el foro del extremo. Y entonces yo me fui a trabajar el día 15 de septiembre. No me avisaron, o sea, como que yo pedía la información. Y el 15 de septiembre yo me voy directamente al foro del extremo. Llegué puntual, maquillado, cambiado y todo. Y pues no había nada. ¿Y qué explicación te dieron? Y no, yo tuve que quedarme ahí toda las dos horas del programa, porque yo dije, si se cae la transmisión, si pasa algo y yo me voy, pues mira, yo soy una persona muy resiliente, muy respetuosa, sí, muy profesional, sí, y sí, yo me quedé, sí, me consta, hasta que terminó la transmisión. Total que ese día yo dije, ¿para qué me comunico yo con mi productora o para qué me comunico con nadie? ¿O para qué yo voy, toco puertas de molestón y digo, oye, ¿qué pasó? Me hicieron esto y esto y esto y esto. Yo en su momento se lo reclamé a uno de mis jefes. Le dije, oye, fíjate que, pues, pasó esto, lo que te estoy diciendo. Ni por enterado. ¿Cómo? ¿No fuiste? Le dije, no. O sea, haciéndose, ¿no? Ajá, uno de mis jefes. Y entonces yo dije, pues qué triste, ¿no? Lo que pase. Al día siguiente yo ya me presenté al foro normal, sí. Era 16 de septiembre, y de pronto Carmen me dice, Juanito, ¿por qué no fuiste? Le dije, porque no me invitaron. Caray. La gente preguntó por ti. Sí, pero no me invitaron. Y ahí quedó. Nunca, como dicen en el medio, nunca alarmo de tos, jamás en mi vida, no en mi estilo. Ahí tengo los ratings, si te los puedo mencionar. El día anterior, al 15, el 14, 4.2 de rating. Estábamos los dos. Uh-huh. El 15 de septiembre, donde yo no aparecí, 3 puntos de rating. No, bajó muchísimo, muchísimo. Y el 16, que yo estuve, bendito Dios, gracias al amor y el cariño de todo nuestro público. 4.5 de rating. En esa misma semana, a la siguiente semana, me mandan llamar la dirección de talento y me dice, ¿sabes qué, Juan? Vamos a refrescar la pantalla y
pues no vas a estar ya en el programa. Ya me habían quitado Estados Unidos y me dicen, ya no vas a estar en la pantalla. Le dije, ¿por qué? Ah, porque vamos a refrescar la pantalla con alguien más joven que tú. Le digo... ¿Así te dijeron literal? Sí, sí, por sí, 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 sí. Sí, o sea, me dieron a entender eso realmente. O sea, vamos a refrescar la pantalla. ¿Qué es refrescar la pantalla? Si yo me meto al baño, me refresco, es como un refresh, ¿no? Mío. Claro, sí, sí, sí. Me vuelvo más joven, me vuelvo como más fresco, sí, 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 ¿no? Sí, al buen entendedor, pocas palabras, amigo, dicen. Sí. ¿Qué caray? Y luego... Ajá. Yo le dije, está bien, la decisión es suya. Yo no puedo decir que no, porque si ya tomaron la decisión ustedes, los directivos, pues ya la tomaron, yo no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Y te lo platico a ti por primera vez, no se lo he platicado a nadie, porque tú conoces exactamente el proyecto de Al Extremo. ¿Cómo fue compartir con Verónica del Castillo y sobre todo llevar a cabo este tema que era tan delicado? Nunca me sentí incómodo porque nunca hablé yo del tema. Me acuerdo, sí. Verónica le pidió a la productora que ella no quería hablar del tema, pero estaba de moda el tema. Uh-huh. Y entonces de pronto me lo ponían a mí y le cambiaban en el momento a ella. Le enfocaban. Y ella tenía, tú acuérdate, ella tenía que decir las cosas de su propia familia, de su hermana. Y entonces ella se aventaba pues unas broncas acá. Yo no quiero hablar de esto, de verdad que no. Pero bueno, era el tema y tenía que hablar. Claro. Yo jamás hablé. Entonces no me podía poner en un lado y en otro. Yo le decía, sí hablé, alcé la mano. Le dije, si quieres yo lo hago. Yo lo digo, para que no pongas incómoda. Imagínate qué tan difícil puede ser que mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi sobrina estén envueltos en una situación y que yo, su familiar, tenga que decirlo. Imagínate cómo Verónica del Castillo se sintió en ese momento. Pero ahí manejaron malas cosas porque yo la hubiese ayudado, yo hubiese dado la historia, ¿no? O por respeto a Verónica, no se podía ocultar la historia porque estaba de moda, estaba el tema, él era el tema del día. ¿Cómo fue la repercusión para Verónica? O sea, ¿qué le dijeron, qué le hicieron? Porque habló para otra televisora y no para su casa, que en ese momento era Azteca América. Ella sí, me acuerdo que tenía un contrato por 5 años. Uh-huh. No los cubrió. Se fue al tercer año. Yo no sé si esas fueron las repercusiones o las consecuencias. Al tercer año, según las escrituras, a mi Vero, pues hablaron con ella y ya, ¿no? Yo me quedé muy apenado. Yo iba en la noche. O sea, imagínate cómo te sientes tú como compañero y te vuelves amigo de tus compañeras. Yo soy su hermano de mis compañeras. Claro. Me llama por teléfono porque a ella la despiden en la tarde. Me llama por teléfono como que yo ya medio sabía. Y me voy yo a un restaurante donde estaba. Y ya empezamos ahí, lloró. Y me dijo, Juanito, ¿cómo ves? Me despidieron, que quién sabe qué. Y yo dije, Dios, o sea, ahí sí fue difícil. Claro. Ahí fue muy difícil. Otra compañera también tuya, que yo creo que hacían una mancuerna muy padre, era Gaby Krasos. Gaby Krasos, con quien compartiste mucho tiempo y que vivió una situación muy difícil cuando, por culpa del COVID, bueno, su marido, Rodrigo Mejía, pues fallece. ¿Cómo fue? ¿Cómo la apoyaste, amigo? ¿Cómo fue que demostraste tu apoyo hacia ella? Pues mi apoyo fue, y yo se lo dije, Gaby regresó ya al programa de fin de semana, está con nosotros. Qué bueno. Hoy justamente cumple 4 años, me dijo él, de haber trascendido su Rodrigo. ¿Cómo la apoyé? Me llamaban todos los medios de comunicación, todos. Querían que yo diera mi punto de vista sobre lo que estaba pasando. No, yo no soy el indicado. Ni soy la persona que tiene que dar una opinión de una persona que en ese momento se estaba debatiendo con el dolor más fuerte que puede tener el ser humano, con la pérdida de su pareja, con la pérdida, ¿no?, de su amor. Entonces, yo no tenía por qué opinar. Entonces, me llamaban, o sea, gente que a veces, oye, Juanito, que ya me llama, yo, oye, te llamo, yo sin chamba, ¿no? Oye, te llamamos de Univisión. Y yo, ay, Dios mío, ¿no? Ah, es para el tema ese. De Uno TV, era para el tema ese. Telemundo. No, no, yo no puedo hablar. Oye, ¿no nos puedes conseguir el teléfono? Le dije, no, yo no puedo. O sea, yo no tengo forma. Pero qué difícil para ella. Y después, yo le mandé un mensaje inmediatamente
pero Gaby recibió de verdad como 200,000 mensajes. Y llega un mensaje de Gaby Krasus, me dice: Juanito, estoy rota. Fue su primera palabra. Ay, Dios mío. Otra cosa fue, o sea, imagínate lo que viví yo con Verónica del Castillo, que no fue una pérdida, pero fue una pérdida de trabajo. Claro. Y ahora con Gaby. Y yo, ¿qué le digo? Yo mismo me preguntaba qué le digo. Gaby, le dije, pero lo vas a superar. O sea, yo tenía que darle palabras de mucha resiliencia, palabras de mucha fe. O sea, ¿cómo tú empoderas a una persona? Yo ya lo viví con la pérdida de mis papás. O sea, ¿cómo lo vives tú ese duelo, no? Y más en esta pandemia tan difícil. Hoy por hoy me da mucha alegría que la veo a ella, le dije, póngaselos, pero bien puestos, ¿no? Y échale ganas, ¿no? Y le dije, y órale, y recibida otra vez en el extremo, véngase para acá, porque pues se fue y nunca se fue, ¿no? Digamos. Claro. Porque el público además la quiere mucho, la quiere mucho, y ahorita la fórmula pues es Gabriel Ávila, Gaby Krasus y este servidor los fines de semana. Y en verdad, te quiero agradecer que hayas estado aquí en el Mitch TV, en verdad, te mando un abrazo bien grande, amigo, y obviamente la vida te va a seguir fluyendo de la mejor manera porque te lo mereces. Oye, muchísimo, no, yo te agradezco a ti y a todo tu público que tienes tan maravilloso, a todos tus seguidores. Gracias por la gran oportunidad, mi querido Mitch, me siento muy honrado, muy agradecido de haberte conocido, de que nos hayamos encontrado en el camino, porque en algún momento pues te vuelves acá muy fregón, ¿no? Imagínate las vueltas que puede dar la vida, al rato vamos a seguir trabajando juntos, y en algún momento me des un espacio porque te quiero platicar, no ahorita, déjame nada más que firme y te digo en qué proyecto nuevo voy a estar. Aquí quiero la exclusiva, amigo, que si es para ti y si es para que te dé lo mejor, que Dios te lo regale de comida con una envoltura dorada, con un moñote rosa y que caigan puras bendiciones. Pues muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo. Te quiero y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias. Igualmente para ti. Ahí estuvo Jorgito Carvajal. Oye, Juanito Barragán, te deseo lo mejor en este 2022. Yo sé que te vienen cosas maravillosas porque el público te adora, porque eres un gran periodista, porque has trabajado mucho y sobre todo porque eres una buena persona. Así que lo mejor, amigo, para este 2022. Y ustedes ya los vi bien alebrestados con el Juan Barría, todas las fans de Juan Barragán que están escribiendo. Oigan, muchas gracias por continuar aquí conmigo en mi chismecito. Qué padre que esta hora segura. Ahorita a lo mejor pueden estar picando. Ya date mal pensada, Chabel. No, que estén picando la manzana para el dulce de manzana para la cena del 31. La gente se prepara desde ahorita, te lo juro. Y es mejor porque un día antes cae la mayonesa, vas al súper y lo encuentras. Y luego con esas aplicaciones, con esas aplicaciones, sin duda alguna, ya te cobran mucho más caro. Pues obviamente es el negocio, entonces, pues sí está como cañón. Entonces, bueno, pues ahí está la situación y gracias a Juanito Barragán. Pues vámonos con otra información, ¿les parece, chicos? Vámonos con otra información porque, pues este año hubo de todo, también hubo temblores, también hubo, ¿te acuerdas, Machis? Estábamos aquí los dos con el temblor. Estábamos con los temblores y fue una situación muy complicada, besos a Guerrero, que fue el estado más afectado por este sismo que fue hace aproximadamente 2 meses. Y que, pues sí, sí estuvo fuerte. Y aparte ese día se vino un tormentón y Eduardo Verástegui había dicho que esto había pasado porque habían legalizado el aborto en México. Y bueno, se hizo ahí mucha cosa. Pero el que nos dejó realmente, ya no sé si es burla o es preocupante, es Joaquín Muñoz, que dice que a él le consta que Juan Gabriel le dijo que sintió el temblor. Ay, no, vamos a revivir este momento con Joaquín Muñoz. Ya, Joaquín, ya siéntese, señora, vamos a verlo. Ay, Joaquín Muñoz, que ya dejen descansar al pobre de Juan Gabriel. Ay, Joaquín, que a mí me aborrece Joaquín Muñoz, me aborrece, claro, porque yo sí le decía mentiroso, bastante barbaja, yo sí le decía de cosas, o sea, yo sí, porque, pues ya que dejen descansar al pobre divo de Juárez. Bueno, pues ya ven que este señor Joaquín Muñoz no acepta, él en su mente rara, él en su inventadez, jura y perjura que Juan Gabriel está vivo. Y que sigue teniendo contacto con él y todo. Yo creo, chicos, que, miren, por eso hay que portarnos bien en la vida con los demás, porque uno nunca sabe. Y hay que recordar que alguna vez Joaquín Muñoz sí fue muy amigo de Juan Gabriel, pero Juan Gabriel le dejó de hablar porque ese señor le robó, le hizo cosas muy chuecas y Juan Gabriel ya no quería hablar con Joaquín. Yo creo que Joaquín está tan arrepentido o trae tanto cargo de conciencia
que se anda inventando, hay cosas como extrañas, ¿no? Que se anda inventando cosas extrañas de que Juan Gabriel habla con... Dice que le llevas micheladas a Juan Gabriel. Dice que le lleva micheladas el inventado, que le lleva pan dulce. O sea, ha sido una... Ah, y luego, que le dio COVID a Juan Gabriel, estuvo diciendo, pues que le siga sacando cosas el hombre. Entonces, aparte, ya se mostró el acta de defunción. Acuérdense que Chisme No Like llevó esa exclusiva hace bastante tiempo, en donde ellos mostraron el acta de defunción de que Juan Gabriel estaba vivo por Estados Unidos. Era una acta de defunción en Estados Unidos que lo sacó Chisme No Like y ellos nos dieron la exclusiva. Entonces, pues realmente yo no sé qué está pasando. Y miren nada más ahorita lo que subió. A ver, Rubéncito, pónmelo, por favor. Miren, vamos a ver lo que dice Joaquín Muñoz, por favor. Y dice así. Amores, les informo que Alberto me dice que acaba de temblar en donde está y que se fue la luz y trató de correr y se cayó. Aparte cayó con doble L. Eso es cayor de callar. Dios quiera y no le traiga consecuencias. Les informaré sobre la salud de Alberto. Luego puso otro. A ver, vámonos, Rubén, con el otro, por favor. Ay, no, Joaquín Muñoz, la verdad, no hay ni cómo irle. No hay ni cómo irle, en verdad. Amores, les informo que en cuando tenga los resultados de nuestro querido divo de Juárez, Juan Gabriel, se los comunicaré. Como les dije anoche, cuando empezó a temblar, se fue la luz y Alberto, al correr, se cayó dentro de la misma cabaña. Porque dice que está en una cabaña. O sea, Juan Gabriel en Heidi, ahí andan las cabañas. Y se pegó en la cabeza y la cadera. Les pido una oración para que todo salga bien, para que Juan Gabriel, porque Juan Gabriel es de México. Díganme ustedes, señores, por favor, ¿qué creen que esté pasando por la cabeza de Joaquín Muñoz? ¿Por qué está aferrado a que Juan Gabriel está vivo? O sea, quiero que ustedes me digan, por favor, ¿por qué creen que Joaquín Muñoz está inventando tanta cosa? O sea, se los juro que quiero que ustedes me den una explicación lógica. Porque yo no puedo entender, aparte el tintazo, aparte trae pelo como de Donald Trump, Joaquín Muñoz. Ay, no, es que es un ridículo, el misclero, todo lo que da, el 3.6 rubio claro extracenizo, o sea, ay, no. Y luego, sus corbatas del año del caldo, también, esas de que se acuerdan cuando, ¿se acuerdan que hace mucho Vancomer, los empleados de Vancomer usaban un traje verde, con una camisa amarilla y una corbata como café? Bueno, así se viste Joaquín Muñoz, como los empleados de antes de Vancomer. Mira, José Montes Parras de Facebook dice, Joaquín Muñoz está remordimiento de conciencia por haber sido ventajoso con Alberto, con Juan Gabriel. Sus diferencias empezaron desde que sacó el libro de Juan Gabriel y yo, donde reveló muchas intimidades y también por ya no haber querido ser pareja de él. Exacto, eso agrega de lo del libro. Luego dice Mari Gómez Ponce, deja que se pinte como se le da la gana. Ay, Mari, ¿qué inventa? Mari, por Dios, todos los reporteros nos hemos burlado del tinte de Joaquín Muñoz, por Dios, no te hagas la inventada, tú también, que ahora que eres la defensora. Elis Covarrubias dice, la necesidad de reflectores y los remordimientos, jaja. Elio Gil Mejía dice, saludos Michacando también, besos Elio, gracias. Cuca Darao, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. A ver qué dice mi raza de Facebook, de YouTube, de esta situación de Joaquín Muñoz. Mira, dice, correcto, en mi opinión está muerto y quien piense diferente se respeta, dice Janet Martínez. Juan Gabriel en modo Heidi por las cabañas, por Dios, Mitch, tú te pasas. Mitch, la Liguilla dijo que ella también ya lo vio, dice Mónica Campbell. Hola, Mitch. Ok, muy respetado, si hay gente que también Cepillín decía que estaba vivo, muy respetado, pero ni Cepillín ni Gigi hacen un circo de esto, chicos. Y Joaquín Muñoz sí, eso es lo que voy. O sea, Joaquín Muñoz, ¿cómo les digo? Se aprovecha de la situación. Yo respeto a los que digan que no está muerto, y en verdad, y creo que Gigi lo ha manejado con respeto. Cepillín en su momento lo manejó con respeto y dio teorías y, ¿saben? Con mucho respeto, con lógica, y eso se agradece. Pero Joaquín Muñoz inventa que le lleva micheladas, aparte lo deja como borracho al pobre Juan Gabriel, y luego le anda inventando que le lleva el pan dulce, y luego que Juan Gabriel que anda pidiendo chavos en un chavo. O sea, ya eso es burlarse de la imagen de alguien, chicos, que es muy diferente
a tú tener una teoría y con mucho respeto abocarla, transmitirla, ¿no? Es lo que yo pienso. Ay, no, Joaquín Muñoz, ya mejor, ya, yo Joaquín, ya mejor ni me burlo, pobrecito, mi cabecita de algodón, ya con mucho respeto, pero oye, siempre con el tinte, ¿eh? Nunca lo vas a ver desaliñado a este muchacho, ¿eh? La verdad es que siempre con el cabellazo bien pintado, tipo Paquita del Barrio, sí le da un aire. Pero bueno, ahí está lo de Joaquín Muñoz. Oigan, ¿y cómo olvidar otro tema que realmente estuvo, no solamente entró al mundo del espectáculo, también entró al mundo judicial? Porque este año inició el proceso legal y no acabado con la influencer Just Stop. ¿Se acuerdan que Just Stop dio mucho de qué hablar en este 2021? Porque por ser una influencer con muchos seguidores, por ahí hizo unos comentarios muy desatinados en contra de una chavita hace algunos años. Esta chavita vivió un tormento por culpa de Just Stop, e incluso vivió algunas complicaciones fuera en la calle. En la calle la agarraban a la pobre niña, le metían sus moquetazos, la grababan, le decían de cosas y luego salieron más personas afectadas. Había una chava influencer trans que yo se reía mucho de ella y ahí estaban los videos en donde esta chica pues decide quitarse la vida porque pues no pudo con las burlas de esta niña. Subieron a sus redes sociales este fin de semana este mensaje que dice así, vamos a leerlo por favor, dice: estoy privada de mi libertad, no porque se, mira, dicen, ah bueno, ahí la estamos viendo la influencer, no puedo decir el nombre porque ya sabe, dice: estoy privada de mi libertad por terminología. Ni es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva y no es porque sea culpable. Y todos dijimos, bueno, ¿y de dónde es? Le dieron celular ahí donde está ahorita en Santa Marta, Acatitla, porque ahí está detenida. Entonces, y bueno, dijimos, ¿por qué de dónde subió este mensaje? Yo creo que su novio es el que le está manejando la cuenta ahorita que ella no puede acceder a un celular o accesar a un celular. Porque todos dijimos, ¿qué onda? ¿Cómo subió ese mensaje? Ya después ya vimos que muy probablemente sea el novio el que esté manejando la cuenta de Instagram de ella. Ahora, después de todo esto, la mamá de la influencer sube este mensaje en el cual, bueno, pues a mí me duele mucho la mamá en todo este caso. Siempre que pasa este tipo de cosas, así como lo de Lacer Gómez, a mí me duele mucho ver a las mamás. Porque, miren, sé que si sus hijos cometen una situación, pues tienen que pagar eso que ni qué. Pero me duele mucho porque las mamás pues sufren, aunque sepan que sus hijos son lo peor, pues sufren al saber que están pagando una consecuencia de sus propios actos. Y vean nada más la mamá de la influencer lo que dice. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Marina, mamá de Jocelyn. Como ustedes saben, hace unos días se llevaron injustamente a mi hija, llegaron a su domicilio más de 40 o 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal, como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal. Jocelyn es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho, lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo. Y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado. Ella no es una persona así. Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales. Y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad, yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer, y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando, porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel. O sea, eso no es, no puede ser. Yo pido que pongan atención en este caso en especial, porque lo que está pasando no es normal. Es una injusticia y yo pido la libertad para mi hija y que se haga justicia. Por favor, muchas gracias. Y a mi hija la amo con todo mi corazón. Jocelyn, te quiero. Híjole, me parte mucho ver a la mamá de la influencer. Me parte mucho porque pues le duele, chicos. Al final del día le duele. Le duele saber que su hija está... Y obviamente para muchos padres, sus hijos siempre van a ser inocentes. Entonces, en verdad,
A la señora le mando un beso, le mando todo mi cariño, porque aunque ella no tiene culpa de nada, está sufriendo como si ella tuviera culpa de algo porque es su hija. Entonces, eso sí está muy feo, eso sí está como muy triste y en verdad, respeto a todos los papás que están pasando por una situación de estas, pero bueno, ahí está. También hay que ser objetivos. Ya en el otro lado, señora, pues es que sí se juntaron pruebas en contra de la influencer. Pero bueno, eso más adelante. Por lo pronto, Gerardo González, el novio de la influencer, también dio algunas declaraciones, sacó un video en donde, pues, él dice que pues, su novia es inocente. Hola, soy Gerardo González y soy pareja de Jocelyn de hace poco más de 8 años. Antes que nada, yo quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo y su empatía hacia lo que ha estado sucediendo. Sé que hay muchas dudas al respecto, porque ha habido mucha, mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan cosas que nada que ver. Entonces, a los medios quisiera decirles: ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, porque al final eso es la libertad de expresión. Pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante que quede clara. Jocelyn no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión. Es más, Jocelyn no conoce a ninguno de los involucrados. Jocelyn obviamente no estaba presente el día que grabaron ese video. Jocelyn no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena. Jocelyn solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy. Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave. Y me encantaría darles todos los detalles del por qué esta acusación es tan incongruente, pero por respeto al proceso que se está llevando, no puedo. Y por último, quiero agradecerle a todas esas personas que comunicaron la información apegada a la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, chicos. Ay, miren, yo también me pongo a pensar en la mamá de Ainara, de esta niña a la que, pues fue la que pagó malos platos rotos, ¿no? A la que, pues, le sacaron el video. Hubo mucha gente muy lastimada. Gerardo, pues lamento decirte que, pues sí, o sea, sí, ella declaró tu novia que en el celular estaba este video, que lo había pasado por WhatsApp. O sea, sí. Sí fracturó una ley que es la ley de Olimpia, entonces sí la fracturó, sí pasó sobre de ella, entonces esto hizo que pues ya la fiscalía subiera este comunicado, si lo podemos ver, en donde pues ya se dio la orden de que la influencer se quedará ahí adentro. Se va a quedar allá adentro y ya está ya vinculada a proceso. Esto quiere decir que la influencer tendrá que llevar su juicio dentro de esa celda y que estará en Santa Marta, Acatitla. Ha sido una situación que ha pues puesto de pie a todo el proceso que ya le llevaba la influencer porque al parecer no había pruebas suficientes, que no, pues ¿qué creen? Sí hubo pruebas suficientes para que las autoridades dictaminaran que ella se tenga que quedar ahí. Entonces, esta influencer, bueno, pues por desgracia, le esperan todavía días ahí adentro. La defensa de ella no quiso hablar mucho porque obviamente sería entorpecer el proceso legal, pero al parecer no se lo esperaban. Yo creo que estaban muy confiados en que en estos días se iba a arreglar la situación o que a lo mejor bajo fianza o algo así se iba a poder arreglar y no, ya dio una vuelta totalmente fuerte esta situación con la influencer. Esta influencer, sin duda alguna, listo. Ay, Dios mío, pues yo estoy, la verdad es que la familia siempre se ha vuelto, o sea, comportado muy unida con ella, la han apoyado muchísimo, el novio no se diga, pero creo que aquí fue un parteaguas para todas las personas que nos dedicamos a tener nuestro propio canal, nuestras plataformas digitales, en mesurarnos, porque realmente no había un control, chicos. Sinceramente, la gente por estar en un canal podía decir lo que quería sin importarle si era verdad o mentira. Hay gente que hasta da noticias que son realmente una barbaridad y que son totalmente falsas, nada más para vender, y no se vale porque esto es un medio importante, este es un medio que tiene mucha
O sea, el YouTube, las plataformas, Facebook, todas las que son ahorita fuertes, realmente tienen bastante, bastante audiencia y un comentario mal hecho está fuerte. Y qué bueno que esta niña está aprendiendo la lección. Y aquí yo creo que muchos YouTubers que hacían las cosas como con una mala hazaña, pues aprendieron y yo creo que les dio un poquito de miedo. Y me dio mucho gusto que Ainara Suárez, a esta niña que se vio afectada por los comentarios de Joss, pues se le hiciera justicia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien. Ándale, pues aquí están todos comentando, ya qué padre, somos una comunidad bien grande, mana, qué padre, me da mucho gusto que estén aquí conmigo en mi chismecito, se los agradezco bastante y platíquenme, ¿qué onda? ¿Le llegaron Santa Claus a los chamacos? ¿Qué van a hacer para ahora? El 31 salen de viaje, se quedan en su ciudad. Pues yo voy a estar en casita con la familia, sinceramente, yo aprovechando estos tiempos tan bonitos. Y además, bueno, pues rodeado de la familia, pues con salud. Si ahorita no hay un familiar con salud, pues júntense los que tienen salud para pedir por él. Y en verdad, sí, vamos a estar ahí al pendiente de todos los buenos deseos y ojalá y que Dios les cumpla lo mejor porque ya se va a terminar este 2021 y seguramente el 2022 viene maravilloso para todos nosotros. ¡Amén! ¡Y amén! Así que bueno, pues ya lo saben. Oigan, chicos, pues no me puedo despedir sin antes recordarles que viva Aerobús. Bueno, primero vámonos con la Michoacana Premium. La Michoacana Premium, que ya lo saben, que la Michoacana Premium, como siempre, aquí presentes en mi chismecito y en el Mich TV, los invita a que disfruten de todo lo que tienen para ustedes en postres, aguas frescas, helados, paletas, y además ahorita tienen como su chocolatito caliente. No, hombre, tienen un chorro de cosas para ustedes, no importa que esté haciendo frío, ellos siempre tienen algo para ti. Y aparte, hay muchos como yo que a mí en el frío se me antoja el helado, machis, ¿no te pasa? Demasiado, o sea, está haciendo un frío de los mil demonios. Y a mí se me antoja el helado de vainilla demasiado, no sé por qué, pero bueno, seguramente hay más gente como yo. Entonces, bueno, pues ahí está la Michoacana Premium, casi 80 sucursales de la Unión Americana. No se dejen, por favor, engañar. No se vayan con la competencia ni con las marcas Patito. Es la Michoacana Premium, porque hay la Michoacana no sé qué, la Michoacana no sé qué, la Michoacana Premium, porque acuérdense que si no es Premium, No es no es Michoacana. Michoacana. Eso. Y ya saben que Viva Aerobús tiene todo lo que tú necesitas para volar y de la mejor manera. Tiene todo lo que necesitas para volar, ¿eh? Aviones seguros, nuevos, meses sin intereses para que pagues cómodamente tu vuelo. Además, me encanta porque luego, machis, por ejemplo, ahorita que voy a Tampico, me quiero llevar una maleta mediana, pero hay aerolíneas que te cobran el equipaje completo. Entonces, tú pagas a lo que vas acorde. Si nada más vas un día y vienes, pues nada más no tienes que pagar equipaje. Si quieres una más chiquita para llevártela arriba, la puedes pagar nada más y no pagar el grande. O sea, se ajustan a ti. Así que, por favor, disfruta mucho porque tienen grandes servicios que no puedes dejar pasar. Y los precios de Viva Aerobús están maravillosos. Así que ya lo sabes, Viva Aerobús tiene lo que necesitas para volar. Descarga la aplicación que es totalmente gratis en tu celular o métete a su página de internet. Y hasta aquí yo me despido, querido público. Gracias por haberme acompañado. Mañana seguimos recordando algunos momentos o las noticias más fuertes que se dieron en este 2021, ¿eh? Así que yo los espero. Los amo mucho. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye.